Quedarme plana es saber que tengo tiempo. Quedarme plana es saber que mi tiempo no va a estar en un quirófano ni en una cámara en recuperación por algo estético, por algo que yo no necesito. Sandra Monroy es comunicóloga y periodista, egresada de la FES Aragón de la UNAM. En marzo de 2021, cuando tenía 36 años, le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 1. Al ser muy joven, había más posibilidades de vida y al ver más posibilidades de vida, eso significaba que hay más posibilidades de que regrese un cáncer o se genere un cáncer muchísimo más agresivo. Sandra salvó su vida porque obtuvo un diagnóstico temprano, pero en el mundo, cada año se registran alrededor de 685.000 defunciones por cáncer de mama. En los países más desarrollados y con sistemas de salud fuertes, lo que se observa es que es una enfermedad altamente curable. Países de desarrollo intermedio o bajo, pueden haber mortalidades más altas porque no se puede atender a las mujeres oportunamente y de forma integral con la calidad que se requiere. En México, y ya desde hace mucho tiempo, aproximadamente el 70% de los casos se diagnostica en etapas localmente avanzadas a avanzadas. El cáncer de mama puede detectarse a tiempo con chequeos constantes para identificar anomalías. En general, buscan atención oportunamente y lo que está pasando son muchos problemas de acceso para poder articular todo el proceso de atención que requieren. Ahora, como parte de su proceso de sanación, Sandra elabora muñecas para representar la diversidad corporal oncológica. Además, recientemente publicó el libro Jódete Cáncer, para acompañar a otras mujeres que padecen la enfermedad. Es un ensayo biográfico, es un ensayo en donde hay un diálogo entre lo que yo iba escribiendo en el momento de mi proceso con lo que actualmente sé. Sandra sabe que como mujer es mucho más que sus senos y por ello lleva en el pecho un tatuaje que representa el florecimiento de su cuerpo y un recordatorio de cómo su corazón quedó al frente.